¿Qué pasa, Clipperos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a enseñar cómo enlazar vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch. ¡Comencemos! Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es dar al botón de arriba a la derecha y cuando estemos ahí le vamos a dar a configuración. En estas pestañas le vamos a elegir Prime Gaming y vamos a darle ahí, Prime Gaming. Aquí nos va a salir este menú donde están todos los juegos, lo de Valorant, el NFL, el LOL, el Grand Theft Auto. Y en este menú le damos a Prueba Prime. Hay tres como botoncillos y cualquiera te vale. Continuamos. Y ahí nos va a pedir que metamos nuestra cuenta de Twitch Prime. Vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos con la cuenta de Twitch. Aquí, como ya podéis ver, ya tengo la cuenta de Amazon Prime vinculada, pero aún no tengo puesto el Prime Gaming, que lo voy a meter ahora. Y como podéis ver, ahí nos va a salir esa pequeña ventanita, que es nuestras recompensas de Twitch Prime. Y cuando la abramos, visitar la página. Ahora meto la cuenta de Twitch Prime y vais a ver cómo hay cosas vinculadas y cómo podemos ir haciéndolo. Pequeño corte y volvemos. Vale, pues como podéis ver ahora ya tengo la cuenta de Amazon Prime vinculada. Y en este momento lo que ya podemos hacer es darle a vincular cuenta de juego, después de vincular la del Prime Gaming. Y cuando vinculemos nuestra cuenta de juego nos mandará a otra página para que nos envíen la recompensa a nuestra cuenta de Rockstar. Ahí ponemos todos nuestros datos de la cuenta, a la cuenta que queremos que llegue y ya estaría. O sea, ahí ya llega vuestra recompensa directamente. Eso lo podéis hacer con cualquiera de los juegos que salen en pantalla. Y deciros, con los links que hay en la descripción vais a poder meteros en una prueba de Amazon Prime de 30 días. Y si sois estudiantes de universidad, por ejemplo, también vais a tener una prueba de 90 días incluso gratis. Después ya podéis cancelar, solo con una tarjeta de crédito tenéis que vincular y ahí ya podéis entrar. Y lo podéis bloquear cuando queráis, obviamente, no tenéis que pagar ninguna cuota de antes ni nada. Dicho esto, solo quiero que os suscribáis, que le deis un pedazo de like a este vídeo, que lo compartáis con vuestros amigos si ellos también tienen curiosidad de cómo hacerlo. Y bueno, adiós.